Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Alex Adalid, este es el canal de Soy Motor Coches y esto es el nuevo MG3 completamente híbrido. Es un coche que cuesta 20.000 euros, un poquito menos, 19.990, y es el coche más barato con tecnología totalmente híbrida y por tanto con etiqueta eco del mercado. Vamos a conocerlo a fondo y a decidir si es o no una buena compra y por supuesto vamos a probarlo en ciudad y en carretera. Quédate aquí, suscríbete y comenzamos. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Me imagino lo que te ha pasado. Te ibas a comprar un coche gastándote el menor dinero posible, porque tampoco está la economía para derrochar, y has visto que un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar se ha comprado un MG. Y la verdad es que tienen buena pinta. Los coches de Morris Garage se han convertido en una alternativa clara en el mercado, especialmente un SUV, el ZS, que se vende financiado desde menos de 15.000 euros y que se ha convertido en una de las estrellas del mercado. Así que has ido al concesionario, has preguntado por ese ZS, pero no lo tienen con la etiqueta eco, no lo tienen con versiones microhíbridas o completamente híbridas. Y te han ofrecido este, que es un poco más caro, no es un SUV, y estás pensando o no su compra. Bueno, pues tenemos buenas noticias, que es que hay una gran variedad en el mercado, y otras no tan buenas, que a todos nos hubiera gustado que MG hubiera hecho un ZS completamente híbrido, full hybrid con esta mecánica. Pero la verdad es que la marca ha ido un paso más allá y se ha metido en el mercado de los utilitarios. Un mercado que está en declive. De hecho, Ford ha dejado de fabricar el Fiesta y Kia ha dejado de vender el Kia Rio en Europa, por poner dos ejemplos, donde realmente MG sabe que puede buscar nuevos compradores. Así que aquí tenemos el nuevo MG3 completamente híbrido. Se enfrenta a rivales muy importantes. Por ejemplo, el Toyota Yaris también es completamente híbrido, pero el Yaris tiene versiones SUV y además no tiene una, sino dos. Tiene un Yaris Cross o un CHR si vamos a un modelo más deportivo. Otro rival con mecánica completamente híbrida es el Renault Clio, que también podemos elegirlo con versiones SUV, el Captur e incluso el Arkana, un SUV coupé de tamaño bastante grande, pero que tiene la misma mecánica que el Clio. También podemos optar por modelos con mecánica microhíbrida. Los microhíbridos tienen como máximo medio kilovatio hora de batería. Para que nos hagamos una idea, este MG tiene 2 kilovatios, que es muchísimo más, 4 veces más. Y digamos que los microhíbridos también consiguen esa etiqueta eco. En el caso de Opel, con el Corsa, por ejemplo, consigue unas buenas prestaciones y un consumo casi tan bajo como el de los totalmente híbridos. Y en el caso de Opel también se ofrecen dos versiones SUV, el Frontera, completamente nuevo y que acaba de sustituir al Crossland, y el Mokka, que se ofrece con motores microhíbridos o, en el caso de Opel, completamente eléctricos en toda la gama. Así que si estás pensando en comprar este nuevo MG3, estos son sus principales rivales. Ahora sí, vamos a conocer a fondo la propuesta de Morris Garage. Vamos a empezar hablando del diseño. Este es un coche utilitario habitual de 4,13 metros, un poquito más largo que los 4 metros que se estilan en el segmento. El diseño tiene cosas que me gustan y cosas que no tanto. Por ejemplo, el frontal es completamente nuevo y por primera vez es completamente original. Si tapamos este logotipo, no diríamos que este coche se parece a otros de otras marcas. Se parece realmente al nuevo MGHS, el nuevo SUV de la marca que ya hemos visto en alguna exposición en Inglaterra. Tiene una parrilla aquí de color negro piano bastante atractiva y unos faros muy atractivos, pero en conjunto general a mí me gustaba más el atrevimiento que tiene el MG4. El modelo eléctrico me parece que tiene un diseño más atractivo, más acertado. Por lo demás, cosas que me gustan, por ejemplo, me gusta el retrovisor, que además tiene aquí dos piezas para quitar turbulencias aerodinámicas, lo que quiere decir que el diseño está muy cuidado. Me gustan mucho las manetas de las puertas, tienen ese coger bueno de coche de alta calidad, y me gusta mucho, por ejemplo, que no tenga esta moldura que tienen muchos coches en el techo y que denota que en la soldadura se ha hecho de manera convencional. Cuando los coches no tienen la moldura del techo es que la soldadura es de tipo láser y por tanto estamos ante un coche más rígido. Y hay una cosa que denota para mí que el origen es de esta marca es de China. Mucha gente no lo sabe, de hecho los MG pasan en la calle como coches completamente europeos, pero Morris Garage pasó a ser propiedad de SAIC, de Shanghai Automotive, que es la empresa que los fabrica ahora mismo en China. Y por ejemplo, es que las ruedas yo las veo muy pequeñitas y muy metidas, un poco metidas hacia adentro de la carrocería. Eso denota que estamos ante un chasis quizá un poquito más pequeño de lo que es adecuado para este tipo de coche. No afecta en nada la conducción, y más ahora que tenemos ayudas electrónicas, pero las llantas tampoco son de lo más bonito. Son de 16 pulgadas y si tuvieran un poquito bombeo hacia afuera tendríamos una llanta más atractiva
y una posición de la rueda un poquito más exterior, más atractiva también. Eso es una cuestión de gustos, cada uno tiene uno. Para mí ese detallito es mejorable. Y también para los que ya hiláis muy fino, se ve un diferente tono de rojo entre el paragolpes, que viene pintado siempre de un proveedor exterior en todas las fábricas, y la carrocería, que se pinta en fábrica. Es muy difícil igualar el color y aquí hay un pequeño matiz, un pequeño pantone diferente entre el paragolpes y la carrocería. Bueno, detalles muy, muy, muy concretos, pero que denotan que estamos ante un coche que no tiene todavía el 100% de cualidades de las que vemos en Europa, pero sí el 99%. La trasera me gusta más que la delantera. Veis aquí en el lateral unas líneas de diseño que aparecen por aquí y que contribuyen a que, bueno, pues tengamos un poco más de personalidad y también rigidez en la carrocería en la parte lateral. Las puertas están muy bien resueltas, son bastante amplias, abren bien y permiten un buen acceso al interior. Tiene un doble engomado, tiene una goma tanto en el coche como en la puerta. Eso siempre nos va a quitar ruido, nos va a quitar suciedad. La toma de combustible está en la parte del conductor, no es la que más me gusta, porque si nos quedamos tirados en carretera, pues es mejor repostar por aquel lado. Pero la trasera está muy bien resuelta, me parece que los pilotos son muy atractivos. Mirad esta secuencia de luces tan bonita, y la verdad es que MG lo está haciendo muy bien con la iluminación de sus coches, y además yo creo que tiene ese aire de familia con el MG HS que se está vendiendo hasta ahora. Incluso con el ZS, que es el SUV más pequeño, también tiene ese aire de familia. Me gusta muy bien cómo está todo resuelto. Los cristales traseros son un poco más tintados, veis que tiene un toque un poquito más negro en esta versión Luxury. La luz de freno no está integrada en la parte exterior, sino que está dentro de la luneta, está por la parte interior. Y aquí tenemos una cosa que a mí me gusta mucho, que pone MG3 Hybrid Plus, es decir, ya dice el coche por la calle que es híbrido. Aquí tenemos unos pequeños salientes para los catadióptricos, para los reflectantes, y que además hacen que el coche tenga una mejor aerodinámica, y en general, desde esta vista, podría ser de cualquier marca. Cada una de las marcas tiene su diseño propio, y yo creo que MG está acertando al apostar por un diseño de formas suaves, orgánicas, que sea aceptado por todo el mundo y que, aunque no tenga mucha personalidad, yo creo que es un diseño que, sin entusiasmar, desde luego no desagrada a nadie. Así que vamos a conocer el interior. Aquí dentro hay cosas que me gustan mucho y cosas que me desesperan. Pero vamos a quedarnos primero con las que nos gustan mucho. Lo primero, hay tres niveles de acabado: el MG3, el normal, el que es el Comfort, el siguiente acabado que cuesta 1.500 más, y este que es el Luxury, que cuesta 3.000 euros más. Estos asientos son muy cómodos, el tapizado está muy bien, tiene un poquito de piel aquí en los costados y me parece que están muy bien diseñados. Más cosas que me gustan mucho: este es el primer coche de la historia que yo he probado donde el aire acondicionado se puede manejar con los botones en el volante. Me parece una idea brillantísima y que, pues demuestra que cuando la ingeniería china se pone a hacer cosas nuevas en lugar de a copiar las que tienen otros coches, le salen cosas muy, muy buenas. Es otro punto muy destacable que a mí me ha sorprendido bastante. Y otro punto que me gusta muchísimo este interior es el cambio de marchas. Se controla desde una ruleta central que a mí me suena a la que llevaba ya hace muchos años los modelos de Jaguar, pero es que casi nadie la había copiado o nadie había puesto nada parecido. Y a mí me gusta mucho porque tiene drive, retroceso y parking en el centro. ¿Y por qué me gusta mucho? Porque vas conduciendo, estás maniobrando y ya sabes que ahí va el drive y aquí va el retroceso. No tienes que hacer nada más para saber que el coche se va a mover como tú quieres. Cosas que me han desesperado un poquito: por ejemplo, esta columna de dirección se regula en altura, pero no en profundidad, no la podemos regular de manera telescópica, y esto para muchos clientes va a ser un inconveniente, porque dependiendo de las tallas, conseguir la posición buena de conducción pues no va a ser tan fácil. Y luego, por ejemplo, los elevalunas eléctricos tienen función de un toque en el lado del conductor, funciona un toque de bajada en todas las puertas, pero para subir las ventanillas en el resto de las puertas hay que subirlas manteniendo el dedo en el elevalunas. Eso es porque no llevan el sensor de esfuerzo obligatorio en Europa, solo lleva la ventanilla del conductor, que, como es lógico, si pongo aquí la mano, bajará de forma automática. MG ha tenido una idea estupenda que ha recuperado el MG4 para este MG3, que son estos joysticks en el volante que permiten hacer muchas cosas. Y además ha puesto dos botones estrella, que quiere decir que puedes poner lo que quieras, ¿no?
Viene predeterminado con el aire acondicionado. Por ejemplo, en la pantalla central tenemos navegación, radio, climatizador y conexiones Apple CarPlay o Android Auto. Aquí tenemos varias teclas, el que enciende y apaga el aire acondicionado, la luneta y el desempañamiento delantero, el volumen de la radio y el home, digamos, que aparece en la pantalla central. No es la más sofisticada en diseño, la veo bastante útil y ha mejorado mucho con respecto a otros modelos de MG en cuanto a utilización. Tiene muchas cosas que no solemos utilizar en Europa. Las cámaras 360 sí, es muy poco habitual tenerlas en un coche de esta clase, pero por ejemplo podemos controlar prácticamente todo, regeneración de energía, el autopilot de MG. Aquí podemos apagar el aviso de alta velocidad y además nos aparece un off en el cuadro de mandos. Más cosas, si vamos aquí tenemos demasiados números, demasiados algoritmos, demasiado difícil de entender muchas veces, pero es lo que tenemos ahora mismo en el mercado, porque cada vez hay que informar más al conductor. Tenemos un volante de cuero, una pieza aquí de, digamos, tapizada también en símil cuero acolchada y una pieza de diseño aquí que resulta atractiva. El acceso es muy cómodo, la puerta es muy grande, yo creo que eso siempre está bien. Mirad cómo voy despacio y eso que acabo de regular el asiento para mis 1,89 metros de altura, es decir, podría tener más espacio, pero aún así dos personas van a viajar bien. Cosas que me gustan, agarraderas, las están quitando muchos fabricantes y aquí las tenemos. Lo que no tiene es un ganchito para colgar las perchas si llevamos una camisa, un traje, etc. Otra cosa que me gusta, salidas de aire. En esta categoría de coches cada vez menos tienen salidas de aire en la parte trasera, en parte porque no hay un volumen muy grande de aire que enfriar, pero si llevas aquí una sillita de bebé o si se ponen aquí adultos de forma habitual, pues yo creo que tener estas dos salidas de aire orientables siempre es un plus. Por cierto, aquí hay una toma USB. ¿Y qué más tenemos? Pues por ejemplo, las tomas ISOFIX están tapadas con una telita que nos permite un muy fácil acceso sin necesidad de quitar piezas de plástico, quitarlas y ponerlas, que muchas veces pues las dejas en las puertas y van golpeando. Así que esta pieza con un velcro me parece muy acertada. No tenemos reposabrazos central, sí tenemos un pequeño reposacabezas para el pasajero de en medio. Vamos a ver el maletero. 240 litros, bueno, mirad el portón porque hay cosas que a mí me gustan y cosas que no tanto. Me gusta porque es muy fácil de abrir, porque tiene poco peso y los amortiguadores están bien talados para que suba solo. No me gusta, por ejemplo, que tiene cierre para diestros, pero no tiene cierre para zurdos. Una pequeña muesca aquí como esta permitiría cerrar de forma más cómoda. Capacidad, 240 litros. El umbral de carga un poco alto, hay buena profundidad, está muy bien tapizado, tiene cuatro argollas para poder atar pulpos o una red, si queremos, y un defecto para mí muy grave. Y es que aunque el asiento o el respaldo es abatible, no es abatible por mitades, sino es abatible al completo. Así que ahora sí, nos vamos a conocer la mecánica. En cuanto a la mecánica, yo sé que tú esperas que te diga que es un coche fiable, sencillo y que no se va a romper. Y creemos que va a ser así porque la marca da 7 años de garantía y hasta ahora los modelos de la marca pues no han tenido ningún problema de fiabilidad reseñable en cuanto a mecánica se refiere. Aquí estamos ante un bloque propulsor totalmente nuevo, al menos en la gama que se vende en España. Es un 1500 de 4 cilindros con solo 105 caballos de potencia. No tiene turbo y es un motor de los que se llaman de ciclo Atkinson, que para los que no lo sepamos, pues es un señor que descubrió que los motores que tienen unos cilindros más pequeños con una carrera más larga, la carrera es el punto en el que está el pistón en la parte alta y baja, esa longitud, consiguen un mejor rendimiento a una velocidad más o menos fija de revoluciones. Y esto en estos motores está muy bien porque aunque pierden potencia en bajas revoluciones y en altas revoluciones, ahí está la parte eléctrica para ayudar. Y en las revoluciones intermedias, que es cuando tienen su mejor rendimiento, consumen menos. Por tanto, aquí tenemos un motor adaptado al uso de un modelo híbrido, tal y como ocurre en algunos rivales. A este motor de 4 cilindros y 105 caballos se suma un motor eléctrico que es el más potente de toda la competencia. Nada menos que 135 caballos que se alimentan de una batería de 1,84 kWh, la de mayor capacidad de toda la competencia.
¿Por qué eso es bueno? Pues porque las recargas de batería van a ser más habituales y esa potencia que tenemos en la batería va a durar más. Por eso este motor con 105 caballos y 134 anuncia una potencia conjunta de 194 caballos que le da una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos y una velocidad máxima no muy alta, de 170 por hora limitada por la marca. Por otra parte, tracción delantera y un cambio automático de 3 velocidades, que son pocas, pero porque en este caso juega también con la parte eléctrica. El motor tiene diferentes tipos de funcionamiento, por ejemplo, completamente gasolina, completamente eléctrico, los dos impulsando las ruedas y también el motor de gasolina recargando al eléctrico. Es decir, hay varios modos que el coche va a decidir por sí mismo cuál es el más óptimo para su utilización. Lo más importante, lo que os estáis preguntando, es cuánto consume. El consumo homologado es muy bajo, de 4,4 litros cada 100 kilómetros, y por ahí se queda en el uso real. Vamos a rondar los 5,5 como máximo, los 4,3 como mínimo, así que vamos por fin a probarlo. Nos toca ponernos al volante, hemos cambiado de entorno y hemos hecho ya prácticamente 600 kilómetros con el coche, que yo creo que es suficiente como para dar un veredicto importante. Lo primero, ¿este coche se comporta como un coche de 194 caballos? La respuesta es muy fácil, no. No es un coche de 194 caballos. No esperemos aquí el rendimiento que teníamos asociado a ese tipo de potencia. Ni siquiera se comporta como un TDI de 100 o de 110 caballos. Cuando la batería está cargada tenemos unas aceleraciones muy buenas, en cuanto está descargada esas aceleraciones ya no son tantas y sobre todo pues la velocidad máxima y las prestaciones pues pierden bastante. Segundo aspecto, baja el consumo en ciudad, como todos los híbridos. En este caso vamos a estar en ciudad casi siempre por debajo de los 5 litros. El coche frena muy bien, tiene 4 frenos de disco y además en este caso, con la estrella que tenemos en la parte de derecha del volante, podemos regular la frenada regenerativa en 3 niveles. A mí me gusta llevar el 1 en carretera, de manera que el coche es como un gasolina, prácticamente no retiene, y el 3 en ciudad porque así recarga más batería. Pero incluso si no queremos tocar este botón o si no queremos configurar aquí la recarga, ya que el coche no lleva levas, que sería lo ideal, pues con el modo 2 o el modo 1 vamos muy bien y la verdad es que el coche se comporta casi como uno de gasolina, que creo que es lo mejor. El modo 3 de retención retiene un poquito demasiado y no siempre va a ser cómodo para todos los públicos. Pero la frenada, muy bien. La suspensión es más dura de lo que esperábamos y es más dura de lo que esperábamos por un detalle que hemos dicho al principio del vídeo. Las ruedas van un poquito más hacia adentro de la carrocería y es porque el chasis parece más estrecho de lo habitual en un coche de este tamaño, y eso provocaría mayores balanceos y eso se corrige con una suspensión más dura de lo habitual. ¿Es inconfortable? No, pero sí que es más dura de lo habitual. En otros coches de este segmento vamos a ir un poco más cómodos. Ruido de marcha, me parece que tiene demasiado, un poquito más de ruido del que debería, no demasiado, pero sí un poco más del que debería. No tengo un medidor, es una sensación, y en ciudad sí que os cuento que ahí va pues como todos los demás, el ruido más habitual, y además poco porque al ser híbrido muchas veces va en modo eléctrico. La dirección muy bien, en este caso el volante a mí me gusta, aunque está achatado arriba y abajo, creo que mantiene una buena circunferencia, es fácil de coger. Esa regulación en longitud que no tiene, en altura sí que la tiene, por lo demás la posición al volante es buena y el confort es bueno porque los asientos de esta versión, la Luxury, son buenos. Me falta cotejadlo vosotros también si vais a comprar el coche, los asientos que tiene la versión normal, no solo la que os enseñen en el concesionario, que es la Full Equip, sino si la convencional tiene estos mismos asientos con otro tapizado, que sería lo ideal. Así que yo creo que en carretera poco más que añadir, es un coche que le damos un notable alto, particularmente para ser chino, porque siempre tenemos una expectativa inferior de los coches que llegan de una marca, de un país que todavía está sumándose al mundo del automóvil. No olvidemos que en China casi todo el mundo está comprando su primer coche y aquí en Europa pues todos tenemos bastante experiencia, familia, amigos, etcétera, en lo que es la compra y el uso de coches de forma habitual. Así que vamos a las conclusiones, que las vamos a hacer desde aquí, desde dentro del coche. ¿Me compro o no me compro el MG3 híbrido? Bueno, vamos a daros toda la información posible para que vosotros toméis la decisión que creáis más acertada según vuestros usos, necesidades y gustos.
Como cualquier híbrido, este coche va muy bien si vamos a recorrer sobre todo ciudad. Es donde vamos a notar un ahorro importante en consumo, un ahorro importante en confort y un ahorro importante en general también de emisiones. Si con este coche vamos a hacer puertos de montaña, no es la mejor opción. Es mejor opción comprarse un microhíbrido, etiqueta Eco, 140, 160 caballos, 130, turbo, de manera que sea un coche que tenga una respuesta constante siempre de la potencia que tenemos disponible, a pesar de que el consumo sea mayor. Si vamos a hacer ciudad predominantemente, este y cualquier otro híbrido es una muy buena opción porque hay un descenso claro de los consumos. Y además son mucho más confortables porque todos son de cambio automático, porque todos circulan muchas veces en modo híbrido, en modo eléctrico, por tanto con menos sonoridad y con más confort, y son coches que en ciudad son muy agradables de conducir. La estética, aunque está bien, nos tiene que gustar. No me parece un coche más atractivo que un Toyota Yaris o que un Clio, pero sí me parece un coche que no es feo. Es un coche que está en un promedio bueno y es un coche que no destaca ni por ser demasiado atractivo ni por ser poco atractivo. O sea, que el coche estéticamente está bien. Podría ser un poquito mejor, pero está bien. El interior, a mí me gusta. Me parece que está bien resuelto y tienes la impresión de estar en un coche de una categoría un poco más grande porque las pantallas están muy bien resueltas y porque hay bastante equipamiento en esta versión Luxury. Me gusta que la versión base de gama ya venga con cámara de visión trasera y venga, por ejemplo, con climatizador o aire acondicionado. Me gusta también, os voy a dar un truco para ahorraros un dinero, que el color básico sea este granate tan atractivo, de manera que os ahorréis el comprar una pintura diferente. Si queréis dar un salto, que sea en equipamiento, son dos saltos de 1.500 euros. Yo creo que cuando estamos buscando un coche barato, importa mucho el precio y el básico de 20.000 euros ya me parece que está bastante bien. Si costara lo mismo que la competencia, seríamos más duros, le pediríamos un poquito más. Pero el interior me parece está bien resuelto, le falta algunas cosas, carga inalámbrica, le falta conexión inalámbrica con el equipo de multimedia, le falta el respaldo trasero partido, falta algún detallito y tiene muchos detalles que otros no tienen. El control del aire acondicionado desde el volante me parece un inventazo y me parece que tiene también cosas muy bien resueltas en cuanto al control de la información desde el volante. Más cosas. Cuando compramos un MG, no dejamos de comprar una marca nueva en el mercado. No va a ser lo mismo tener un accidente y romper un faro en un Toyota que se fabrica en Francia o en un Renault que se fabrica en Turquía que en un coche que viene de China. Ahora mismo MG ha abierto en España una central de recambios. Esto quiere decir que lo lógico es que tenga más suministro de recambios, pero sin perder de vista que lo lógico es que tengamos un poquito más de espera en el taller en un MG que en un coche de otra marca. Por lo demás, yo creo que es un coche perfectamente equiparable a la competencia europea y 2.000 o 3.000 euros es mucho dinero para mucho público y vale la pena ahorrar si estamos convencidos de lo que compramos. Compramos un coche con buena tecnología, con buen diseño, con buen interior, con mucho espacio. A partir de ahí, con toda esta información, sois vosotros los que tenéis que tomar una decisión e ir adelante con ella. A nosotros el MG3 nos ha gustado más de lo que esperábamos y creemos que es una buena opción de compra. Así que gracias por llegar hasta este final del vídeo. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha gustado, síguenos. Te vamos a poner una tarjetita aquí con más vídeos que tenemos en el canal. Suscríbete, dale al like, coméntalo, pásaselo a algún amigo que esté pensando en comprarse este coche. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Soy Motor.